Ez da esposizio bat, ez da liburu bat, da dana pixkat, ez? Biak eta gehiago. Ni baina liburu ikusten nahi nintzen, da gizan, batetik bai, ba, ondikan ez detela ulertzen boligrafo batekin nola iten dian gauza horiek. Oso egokia iruditza zait, por cierto, izena proiektua, porque iruditza zait, englobatzen dura den dena, eta hori dala, ez? Geldik ez dago proiektu bat. Eta, bueno, berezitasun bat hori, eta bestetik aipatzen una, ba, zenba jende gauden hemen. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, guretzat plazer bat da gaur hemen Urretxun egotea, Omar, Josu eta Maialenekin zuen aurrean. Arteria esan behar dugu dala sormen lantegi bat Goierriko eskualdera begira sortu dena. Une honetan arterian biltzen gara 71 sortzaile, 8 udaletxe, 31 gizarte eta kultur eragile eta hainbat herritar. Arteriaren ardatzean artea eta giza eskubideak daude. Eta 2020an, ba, hiru diru laguntza atera ditugu, diru laguntza horietako bat, Masala Soul Project, Josu Marotoren proiektuak irabazi du, eta horregatik gaude gaur aurkezpen honetan gu. Esan behar dugu, proiektu honek saria irabazi izanaz, ikaragarri postu ginala. Eta arrazoi nagusietako bat da, beti esaten dugu, artea eta giza eskubideak daudela arteriaren ardatzean eta proiektu honetan hoixe ikusten da. Artea eta giza eskubideak. Kulturaniztasunaren inguruan sortutako proiektu artistiko oso interesgarri bat da, eta hemendik aldarrikatu nahi dut, gizakiok munduan etorkizun hobeago baten bila mugitzeko dugun eskubidea. Eta usten dut proiektu honetan hori badagoela. Nabarmen. Eta beti kulturaniztasunaz hitz egiten hasten garenean, komentatzen dut, gizakiok etorkizun hobeago baten bila migratzeko eskubidea dugula, baina hori baino haratago joan da, jaiogaren lekuan duintasunez bizitzeko eskubidea dugula. Eta hori bermatzen ez bada, ez da gizalegezkoa gizakiei mugitzen ez uztea. Gizaki batek ezin balin badu bere bizitza duintasunez garatu, ezin zaio behartu leku horretan egotea. Eta, bueno, askoz gehiago ez nuke esango nik. Oso pozik gaudela, proiektu honetan hasera-haseratik sinisten dugula, gure balio filosofiko-etikoekin edo erabat bat datorrela, eta oso pozik gaudela, ba, sari hori irabazizulako. Eta hitza pasako diat, Josu? Ba, eskerrik asko lehenengo etorri zaraten guztioi. Badakit labeaga ez genuela beteko, baino espero dut, ba, bueno, Juan de Lizarazu eskaz gelitzen zitegula, eta eskertzen da Urretxuko udalari, ba, proiektu honetan eman didan laguntza, arteriari, ba, bekaren gatik, ba, bueno, ba, proiektu hau bihurtu dalako dana, Zumarako udalari bai egin duen partaidetza gatik, eta pixkate nik proiektua esplikatuko dut, baina, bueno, lo haré en castellano, porque la última vez que hice todo esto en euskera, luego le di la palabra a Omar y no sabía lo que había dicho, Y se quedó el pobre que no sabía qué decir. Entonces igual le dejo un poco que digan unas palabras primero y luego ya yo paso a explicar el proyecto ya a mi manera y un poco explicaros un poco, a enseñaros la pequeña proyección que vamos a hacer. O sea que Omar, te dejo unas palabritas. Breve. Bueno, Arratxa León, buenas tardes. Bueno, yo al principio, para empezar, no puedo olvidar de Jonchu, de que al principio diría a gracias a él que ahora que no está con nosotros, pero gracias a él que tengo esta familia, que estáis todos aquí, gracias a todos que me estáis apoyando y todo lo que he aprendido, ¿no? Y gracias a Jonchu que me ha dejado esta familia. Y aparte de esto, pues, como ya sabéis que ya me casé ya en 2019 y ya, pues, cuando ya estaba con la familia, como ya fuimos a conociendo y ahí fue un poco que organizamos un poco, yo dije que a la familia, como ya hemos conocido, ya me conocían, ya como para mí una familia más. Entonces era como llevar a todos en mi boda, sino que iba a casar, que tendríamos que ir. Pues organizamos cuando a ver si podíamos a ir todos y bueno, organizamos en diciembre ya en 2019 y bueno, fuimos a la boda y así
Y ahí ya, pues, hermano ya tenía en su cabeza ya el proyecto y a mí no me dijo nada. Y bueno, y al final yo también me quedé sorprendido que ya tanto trabajo que ha hecho, después de que ha hecho este trabajo, he visto y es impresionante. Bueno, y luego, pues, ahí... bueno, también quería llevar a la familia, pues, que vieran un poco, ¿no?, que cómo está ahí, cómo es un poco ahí. Porque a mí mucha gente me preguntaban aquí, ¿no?, que muchos temas, a ver qué tal está ahí, no sé qué. Pues, hoy en día lo que nos cuentan en la tele, ¿no?, pues queremos mucho también eso, pero era un poco que miraran un poco a ver qué tal está ahí, a ver, y aparte de eso, pues, que ya conocer a la familia de allá. Entonces, bueno, fue genial todo y la verdad que muy a gusto. Y la familia de ahí también, pues, han quedado ya con ganas de que a ver si podían haber quedado más tiempo. Pues que ya era muy poco, ¿no?, que después de que habían conocido a todos y, bueno, la despedida también fue muy dura para todos y bueno, están con ganas de que vuelvan otra vez, pero con más tiempo. Y bueno, la verdad que le agradezco a hermano David mucho, que ya ha hecho mucho trabajo, ya hizo este proyecto. Y gracias. Y bueno, pues ánimo. Y agradecerle a Omar también, claro, porque sin él este proyecto no hubiera sido posible, a John, que fue el que nos unió. Y bueno, pues como explicaba, ¿no?, el 2019 Omar se va a casar. Bueno, Omar empezó a trabajar con nosotros, digamos, cuidando a mi hermano, que es cuando él consiguió los papeles y pudo, digamos, establecerse aquí de manera legal, digamos, ¿no? Eso fue el 2016, que fue cuando murió John. Entonces, del 2016 al 2019, pues bueno, ha sido parte de la familia, celebramos las Navidades juntos. Y cuando se fue a casar, dijo, bueno, tenéis que estar. De hecho, puso la boda a nuestra conveniencia, que era en diciembre. O sea que, y la mujer que dice, tranquilo, en diciembre, si os viene bien, nos casamos en diciembre. Y bueno, pues ahí nos fuimos. Y de hecho yo cogí la Casa de Cultura, bueno, la Casa de Exposiciones, antes de irnos, porque yo sabía que algo quería hacer. No sabía qué, pero algo quería hacer. Y de ahí surgió un poco la idea de Masala Soul Project. Masala es una mezcla de especias que utilizan mucho en Pakistán. Y es una mezcla, entonces me gustaba por ese tema de mezclar, ¿no? Me gustaba el tema de mezclar Pakistán, Urrechu, las culturas. Y el Soul Project, pues bueno, sonóricamente sonaba bien. Me escribió un grupo de baile de Nueva York diciendo que por favor no utilizara el nombre porque era su nombre del grupo de baile. Bueno, yo lo he seguido utilizando, he quitado el hashtag de internet y ya está. Pero bueno, no me han dicho nada más y ya está. Entonces, ¿cómo fue? Pues bueno, nos fuimos a Pakistán en diciembre. Y allí lo que pude hacer, porque es verdad que allí el modo de vida es otro, mi concepto de turismo es otro. Yo me enfadaba con Omar, porque yo pensaba que íbamos a ver un montón de cosas y pues no. Pero decía, Omar, que yo me quiero ir a ver, no sé qué. Y es que, hermano, espérate, que no está tan fácil la cosa. Entonces, bueno, pues fue bonito, ¿no?, pues acomodarse a otro ritmo de vida totalmente diferente, ¿no? Y bueno, pues como decía su cuñado, go with the flow, ¿no? Ahí es ir y déjate fluir allí, o sea, es otro mundo. Y bueno, artísticamente lo que pude hacer allí fue pues sacar muchas fotos, que era lo que me permitía el ritmo de viaje. Entonces cogí el móvil porque, bueno, también un poco abogaba por ese tema de viajar ligero, ¿no? No necesitaba un camarón de escándalo, sino, bueno, pues con un móvil saqué, pues no sé, 2.000 fotos, no sé cuántas saqué. Y cuando vine aquí, pues ya un poco, ¿no?, pues rumiando ese material, pues empecé a dibujar con un bolivic negro haciendo dibujos. Y del negro me pasé al rojo, del rojo lo mezclé con el azul y dije, ostras, pues se pueden hacer dibujos con un bolivic. Y bueno, pues hice una serie de dibujos. Y a partir de ahí me pasé a la acuarela y hice una serie de acuarelas. Entonces, bueno, pues Masala Soul había cogido cuerpo. Y bueno, pues entonces tenía fotos, tenía dibujos y bolígrafo y acuarelas. Luego surgió el tema de la beca Arteria, que Iker me asaltó. Dijo, oye, que sale la beca. Y bueno, el último día, en un momento que mi hija Inciña estaba, yo creo, por el hospital rodando y tenía media hora en casa solo, dije, bueno, ¿qué hago a esta media hora? Y pues bueno, pues voy a presentarme a la beca.
Y luego me llama y dice, pues que tienes que venir. Y yo, es que no puedo, que no puedo. Pues que tienes que venir, que has ganado. Y bueno, pues entonces voy. Y ahí va. Si no, no voy. La vida son elecciones y prioridades, es así. Y ahí aparecimos Omar y yo, y bueno, pues acabé como una magdalena ahí llorando, pero fue muy emotivo. Y bueno, y gracias a la beca, pues hemos podido sacar el libro que presentamos hoy. Entonces, Masala Sol Project al final consiste en el libro y la exposición, donde podréis ver un poco los originales, que aquí os explicaré un poco, que vamos a ver ahora, donde recojo un poco de imágenes del libro, que podréis ver los originales en la sala Lizarazu. Y me ha gustado mucho toda la explicación que ha dado Asier, porque es verdad que bueno, que yo, más que nada, aunque ya sabéis que de profesión soy arquitecto, últimamente lo que me gusta dibujar son personas, porque me parece que las miradas, los cuerpos, pues tienen una belleza que no encuentro en otros sitios, ¿no? Y esa riqueza, ¿no? Ese abogar por los derechos humanos, me parece que está muy, muy, lo veo muy bien en las miradas, ¿no? Y también quiero un poco casi denunciar, ¿no? la situación de Omar, pero la situación de su mujer, ¿no? que desde el 2019 está en Pakistán y Omar no puede convivir con ella porque no consiguen los papeles para poder traerla. Porque piden un contrato mínimo de 6 meses, el cual, pues bueno, en estas situaciones y en esta situación, un año, pero primero para empezar a pedir los papeles tienes que tener un contrato continuo de 6 meses. Claro, trabaja 5 meses y le dan de baja. Al día siguiente le vuelven a llamar. Bueno, pues un poco quiero que este proyecto también sirva para denunciar estas situaciones. Como decía, porque yo creo que todo el mundo tenemos derecho a viajar por todo el mundo, que es lo que hemos hecho todos siempre, y hemos hecho otros mucho antes y no pasó nada, o de hecho sacamos pecho de haberlo hecho. Igual que vienen. No. Y mejor, porque bueno, ahora vienen en la situación que vienen. Te quiero decir que, bueno, pues un poco que sí, creo que este proyecto puede servir para denunciar esta situación y por eso el Masala Sol creo que tiene mucho más que proyecto artístico, ¿no? Artísticamente creo que es un proyecto fácil de digerir, muy visual, muy, bueno, muy figurativo, es mi manera de dibujar. Y bueno, y técnicamente, pues eso, he cogido dos técnicas y le he intentado sacar todo el jugo que podía. Nos pusieron, bueno, collares, nos echaron flores, era como, vamos, como ir a... Y bueno, he cogido esta imagen porque creo que recoge muy bien un poco artísticamente lo que he hecho, ¿no? Que ha sido fotografía, dibujos a bolígrafo y acuarelas, ¿no? Bueno, el orden fue primero la fotografía, bolígrafo y acuarela, pero bueno, en el libro aparecen primero las acuarelas y no he querido demostrar solamente el trabajo acabado porque me parece que el proceso también es muy interesante, ¿no? Entonces en el libro recojo tanto lo que son las obras acabadas como el proceso de creación, ¿no? Que bueno, me parece que compartir es amar y vivir dos veces, entonces pues bueno, pues quiero compartir también mi manera de hacer y ahí está. Omar, ¿le puedes pasar tu tiempo? Bueno, más dibujos, ya te digo, basándome siempre en fotografías que quizás no eran fotos muy buenas, pero a mí sí me servían o me inspiraban para poder hacer dibujos, ¿no? Y sobre todo gente muy descontextualizada porque me quedaba en eso, ¿no? Al final es verdad que igual tenemos otra mente de ver los sitios, de ver grandes edificios, los hay, y estuvimos en Lahore, estuvimos en Islamabad, pero me llamaba mucho más la atención la gente, ¿no? El resto era como viajar 50 años atrás, calles sin asfaltar, casas muy bajitas, pero la gente me llamaba mucho la atención. Entonces mi cámara se iba siempre a la gente era, se dejaba sacar las fotos para decir, ¿te dejaban? Sí, sí, se dejaban y se prestaban incluso, ¿no? Sigue pasando que si no, esto va... Sí, me decían en casa, no enseñes todos los dibujos, que no van a comprar el libro. No, tranquilos, es otra cosa, es otro tacto. Este era el cuñado de Omar, que era muy fotogénico, de hecho. O sea, te quiero decir que al final es buscar el interés en la gente, ¿no? Y este era un amigo que... ¿Omar? Este era el amigo de los petardos, ¿verdad? Que vendisteis petardos juntos. Esto era gente que estaba en la boda, que nos acompañaba en la boda. En la boda echan dinero al aire. Entonces, este era gente que venía a recogerlo, como aquí en los bautizos antiguamente. Era muy curioso. Estuvimos visitando una fábrica de ventiladores, que era de tu primo, increíble, a las 4 de la tarde se les iba la luz, trabajaban descalzos. Cada varilla del ventilador, de la carcasa del ventilador, la estañaban y la soldaban a mano allí, en unas condiciones que dices, ¿cómo hacen los ventiladores? Y luego te cuestan 12 euros, ¿no? Es increíble. Pero ahí estaban trabajando en esas condiciones, o sea, era...
Y bueno, y más gente, un pequeño homenaje a Habiba, la chica de la izquierda, la chica más guapa de todo Pakistán, la prima de Omar, una chica de 16 años, 15, 16, pero con una madurez increíble y un estilo que nos dejaba prendados a todos. Y luego gente, caras, expresiones. Nos compramos toda la ropa ahí, nos vistieron de arriba abajo. Y bueno, uno de los costureros que había en un centro comercial, en un bajo, que estaba por ahí. Y un poco lo que os comentaba, un poco compartir también la técnica de dibujo de capas, de la acuarela, como bueno, pues superponiendo capa tras capa, con mucha paciencia, que me cuesta, ¿eh? Me cuesta parar, pero bueno, ahí está. Esto en cambio es más mío, igual, ¿no? Más fácil de reconocerme, coger un boli y empezar a hacer rayas impulsivamente y a ver qué sale, ¿no? Pero sale, al final cuando trabajas la mirada. Luego me pasa el boli rojo y dije, pues con rojo también queda bien. ¿Qué pasa? Y luego ya si mezclamos, pues ya también ya pues creas cosas, bueno, que se pueden hacer maravillas. La gente me pregunta, ¿cómo esto? Pues es verdad que en internet hay mucha información y hay muchos artistas y lo bueno que tienes es que ves a lo mejor del mundo. O sea, te quiere decir que te encuentras, ostras, y vuelves y dices, y este está aquí, y este está aquí. Y dices, bueno, a ver qué puedo hacer yo con un boli Bic. Se lo he mandado a los de Bic y bueno, estaban interesados también, pero bueno, a ver, no he conseguido todavía. Y... yo lo intentaba, vi, ¿no te da vergüenza? No, yo lo mando, ya dirán lo que tengan que decir. ¿No te da vergüenza el vestido así? No, a estas alturas de la vida ya no. Entonces, bueno, y fui depurando, ¿no? Al principio hacía los dibujos, digamos, a mano, y luego ya lo que hice fue hacer la cuadrícula, o sea, que muchas veces pensamos que, bueno, a ver, la cuadrícula y casi es calcar el dibujo, es coger la foto y hacer el dibujo, digamos, ir más fijo y trabajar más la técnica del bolígrafo, ¿no? Y luego trabajando decía, bueno, si la impresora trabaja con cuatro colores, yo puedo hacer lo mismo. Entonces el CMYK, el cian, magenta, yellow y el black, pues bueno, coger cuatro bolígrafos e intentar hacerlo. Les he propuesto a los de Bic que me hagan un boli con esos cuatro colores, a ver si lo consigo. Y bueno, un poco es eso, ¿no? Y veía que conseguía cosas que, pues que me gustaban, ¿no? Y cuando vi, joder, pues quiero enseñarlo, porque al final pues me gusta, ¿no? Lo que hago, enseñarlo, compartirlo, y además porque me parece que son imágenes que están hechas en base a fotos que las he vivido, que hemos tenido una experiencia muy enriquecedora, que quiero compartir también, que además, bueno, yo creo que con la mentalidad de Arteria venía muy bien. El Ayuntamiento de Urretxu de Zumárraga, que nos ha apoyado en todo momento del proyecto, yo creo que han creído en él antes de que existiera incluso, que se agradece la confianza. Y bueno, pues un poco enseñaros estas imágenes para que luego ahora, cuando vayáis a la sala Juan de Lizarazu, podáis ver los originales, los podáis ver de cerca y digáis, pues es verdad que son garabatillos. Cuando coges el teléfono y empiezas a hacer así, pues bueno, pues salen cosas de estas. Y luego las fotos, ¿no? Las fotos que al final con un móvil, pues no hace falta mucho más, porque yo creo que más que en la herramienta está en la mirada, ¿no? El arte. Entonces, poder ver esos sitios de esa manera, ¿no? Desde esos puntos de vista, jugar un poco, ¿no? De dónde pongo el móvil. Claro, cuando me ven en el suelo así hacer cosas, digo, este loco que anda. No, pues está sacando fotos. Y bueno, esto era la JOR, donde Omar no me quería dejar entrar. No, hermano, no, ahí no, que no podemos entrar, que con Josune y Enciño no podemos entrar. Omar, que no me he pegado yo no sé cuántos mil kilómetros para no entrar ahí. Bueno. Es verdad que solo vimos, yo creo que en todos los días vimos un solo turista, ¿eh? No vimos mucho más. O sea, rubios vimos uno. El resto, ¿eh? En uno de los templos aquí vimos a una persona, pero turismo no había nada. Y esto era en el templo de Lahore, que era maravilloso. No es el Taj Mahal, es Lahore. De hecho, yo creo que el Taj Mahal estaba basado en este templo, algo así. O sea, lo cogieron como ejemplo. Bye. Pasa, Omar. Bueno, y luego espacios, aquellos dos son de Lahore, y bueno, espacios, la calle, ¿no? La calle, la ciudad que era, Omar, chívame, Gujarat, perdón, sí, Gujarat, que estaba a 10 minutos de donde vive la familia de Omar, y donde fuimos un par de veces, que bueno, pues era un sitio interesante, donde bueno, pues íbamos a los sitios y así, ¿no? Íbamos en coche, parábamos, veíamos un poco, volvíamos al coche. Esa idea mía de poder pasear por la ciudad, pues no se dio. Pero bueno, yo creo que eran espacios interesantes donde, bueno, pues mi mirada, pues para mí un viaje es todo de emoción, ¿no? Todo de emoción y quiero representarlo de alguna manera. Entonces, la manera más fácil era coger el móvil y representarla así. Bueno, una estación de servicio, pero es claro, las luces. Luego la gente. La segunda foto me encanta porque es que tuvo que encender la cerilla por segunda vez. Porque espérate, que he visto una luz, que por favor, decirle que encienda otra cerilla. ¿Eh? No, yo no sabía. Y bueno, la encendió. Y el tercero se estaba fumando una pipa ahí, no sé de qué,
Aintzine probó, pero bueno, tenía un olor a metal aquello, que, por Dios. Sí, pero bueno, aquello sabía a relámpagos. Y bueno, gente pidiendo, vendiendo peines, la luz de la ciudad. Esa es una chica conduciendo una moto, para que veáis que... Bueno, al final lo que sí también... Lo que sí también es importante decir es, ¿no?, que parece que pensamos que ahí están como presos en una jaula. Bueno, la jaula es diferente, pero ni mejor ni peor, ¿no? Al final yo creo que aquí tampoco es que muchas veces tengamos mucha más libertad, ¿no? Sino es una libertad diferente, pero ni mejor ni peor. Hacer una valoración es difícil, ¿no? De hecho, ahí pensaban que, joder, quiero ir ahí. Digo, pues aquí igual te mueres, ¿eh? Porque con el ritmo de vida que tenemos aquí no sé si aguantáis 2 días. Además, que eso lo hemos comentado bastantes veces, ¿no? Al final este ritmo de vida no es el de allí. Allí es más go with the flow. Y sí, hay cosas que peor, pero otras, pues no sé, ¿no? Al final es diferente y ya está. Esto es una fiesta muy interesante que se hace el día anterior a la boda. Se juntan, digamos, todas las mujeres y lo celebran con tambores, bailando. Ahí es uno, le sacaron a bailar ahí también. Estuvo ahí dándolo todo, pero los hombres nos mandaban de casa y fuimos a comprar zapatos antes de la boda, ¿no? Aparte. Bueno, sí, eso es curioso, sí. Pasa, Mar. Bueno, luego paisaje urbano, rural. ¿Pasa? Que me emociono. Sí, los burros, ahí está, o sea, como aquí hace 50 años, o sea, no. Sí, el hombre iba ahí con todo el burro, la paja. Los niños nos seguían corriendo, pero bueno, yo creo que son imágenes que eso, con el móvil, pues tienen mucha fuerza, ¿no? Bueno, poesía. Más poesía visual. Bueno, este homenaje al mar, cuando iba con las marmitas, ¿eh? pues este también iba con las marmitas y la moto, ¿no? Ahí, todos ahí. Y bueno, la Pepsi en todos los lados, da igual. Es un invariable, ¿no? Da igual que te vayas, tienes el McDonald's. Otra vez Javi iba con su sonrisa. Niños, miradas, qué bueno que... Esto era la fábrica y los trabajadores de la fábrica. Me parece que bueno que lo dice todo, ¿no? Y el más allá un poco de la especia que un poco ya. Pues bueno, eso es todo. Eskerrik asko denori benetan. Bai, hori. Hori da, konbidatzen zaituztetu hain, hori, ba, Juan de Lizarazun lan pasa, eta pixkat, ba, bueno, lan originalak eta argazkia ikusteko aukera izango dezute, eta gero, ba, bueno, liburua, ba, bueno, egia esan oso gustura geratu naiz, eskertu ere maitxini ezakia jundan, hor dago, bai, egindako lanagatik, azkeren gozada izan da, eta bere bultzada gabe, vamos, imposible hau, osea, que... Eta hori, hor daukazu eskuragai, batematek sinatzen ibalen badu gaur agian ezingo dut, baina, bueno, utzi dezakezue Juan de Lizarazu bertan, eta egun batetik bestera, o bi egunetan, o hiru egunetan, ingo de sinadura, eta dedikatu du nahi bale mazue liburua, ba, bueno, hor bertan utzi eta bertatik jasoko dut. Eta, bueno, eskarrik asko etortzeagatik, benetan, emozionatu egiten naiz, eta, bueno, eta udalei, arteriari, Omarri, Kaltzumi, bere familiari, nire familiari, denoi eskerrak, bale? Venga.